De boleto, acá estamos con las candidatas, las más bellas a mi parecer, ¿eh? No sé qué ha pasado con el jurado, pero estamos felices de participar aquí. Sí, de hecho es una nueva experiencia para mí y me siento muy contenta de haber participado. Yo me acuerdo tu nombre, eres Sarina. Sí, Sarina. ¿Qué tal acá tus amigas ahora ya? ¿Nuevas amigas también? Sí, todo bien. Algunas ya nos conocemos de antes, de trabajo, de modelaje, pero sí, súper cansado, la verdad. Estamos muertas. ¿Qué te ha parecido acá esta experiencia? ¿Bonita? Sí, interesante, muy interesante. Nueva, sobre todo. ¿Cuánto mide? 1.74. ¿Te llamas? Diana. Diana, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido esta participación? Para mí muy interesante porque ha sido mi primera experiencia y ahora para la siguiente pues con más fuerza, como se dice, ser perseverante. Todos participan en el mismo Arequipa también. Así es, salí mi simpatía. Oh, vale, ahí ya tiene un poco más experiencia entonces. Sí, pero ya pues no importa, igualito una bonita experiencia porque conoces nuevas amigas, nueva gente. Acá estamos con dos concursantes, dos de las más bellas, acá guapas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Joan Encinas Casanova. ¿Y tú eres? Lucero Alexandra. Lucero, ¿qué te han preguntado cuando fue el momento de las preguntas? ¿Te recuerdas? El cañón más hondo. ¿Y qué respondiste? Cotahuasi. Ahí está, muy bien, el cañón más hondo. ¿Tú sabes cocinar? Más o menos. Comida arequipeña. Comida arequipeña, sí, crum. Me esfuerzo. Lucero nos va a enseñar ahorita la preparación rapidísima de un pastel de papa. ¿Cómo se hace? Papa, queso. ¿Qué se hace con todo eso? Lo juntas. Y sale el riquísimo. Acá también, Joan sabe cocinar, ¿no? Un poco, me defiendo. ¿Cómo se hace un rocoto relleno? Dinos. Bueno, que yo sepa, el rocoto. Así se hace. Vas al mercado. Sí, hace rocoto. También. Y lo tienes que poner a remojar un día antes para que no sea tan picante, le sacas las pepas, todo. Y la salsa está a base de carne, maní, cebollita. Así sabe, sí, se tiene la idea ahí. ¿Cuánto mides? Porque estás muy alta. 1.77. ¿Cuál ha sido la pregunta que te han hecho? Preguntaron que por qué quería ser señorita encantadora. ¿Qué significaba esa palabra, no? Bueno, para mí la palabra encantadora no solamente es belleza superficial, sino también inteligencia. Y bueno, eso yo lo he podido demostrar porque yo estudié obstetricia, estuve en la carrera de medicina. Mi carrera es bien fuerte, pero como dicen, uno es atractivo para todo, para el deporte, para la inteligencia. Hay un premio para irse al Colca, ¿con quién vas a ir? Con mi mamá, de repente. ¿Con quién? Mi mamá. ¿Te estás diciendo la verdad? Sí. ¿Estás segura que no hay nadie más por ahí? No, sí tengo a mi enamorado, pero mi familia es un poco tradicionista, así que no creo que me deje ir con él. Para la siguiente con el novio. Sí, para la siguiente. Walking into a new dark future,